Empezamos hace aproximadamente 4 años formando a productores en toda la temática agua, desde perforaciones, instalaciones de molino, y ahora estamos trabajando en la construcción de cisternas de placa de cemento con esta comunidad campesina del paraje La Junta, ubicada a 60 kilómetros al noroeste de la provincia de Formosa. Está comprendido por un grupo de 10 familias. Su problemática principal era el agua para consumo humano. Se llegó a la conclusión de que, bueno, era conveniente que las familias, por pedido de las propias familias, tuvieran cisternas de abastecimiento de agua para captar el agua de lluvia. Son cisternas de placas de cemento donde el mismo productor la fabrica. La característica de estas cisternas que no llevan ladrillo y llevan muy poca cantidad de hierro, entonces el costo es prácticamente la mitad de una cisterna de mampostería. Consumíamos agua de cañada y ahora por hoy ya vamos a usar el agua de la cisterna nueva. Y este es algo grandioso porque ahora ya vamos a tomar agua de lluvia, agua clarita, ya no vamos a usar agua del suelo. Bueno, ahí lo ha construido mi marido y mi hijo. Y el bebé también le ayudaba a mezclar ahí el ¿cómo se llama? El concreto, ¿ves? Él también se metía en eso. Y no hace falta que el productor sea un albañil especializado como en la construcción de una cisterna de mampostería. Estos productores ya salen con el conocimiento para poder difundirlo hacia otros productores o construir en sus puestos, porque acá tienen sus casas, pero a unos kilómetros de acá, ellos tienen sus puestos donde tienen sus animales y también es una tecnología que la pueden replicar en sus puestos también.